Siempre has querido cambiar ese carro por uno fuerte y bonito como ese, pero nunca has podido hacerlo. Hoy es hora de cambiar esa historia. En COSABI te damos el crédito que necesitas con beneficios adicionales para que tengas el carro o lo que siempre soñaste. Llámanos y pide tu crédito para que empieces a vivir la vida a lo grande. COSABI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Siempre has querido cambiar ese carro por uno fuerte y bonito como ese, pero nunca has podido hacerlo. Hoy es hora de cambiar esa historia. En COSABI te damos el crédito que necesitas con beneficios adicionales para que tengas el carro o lo que siempre soñaste. Llámanos y pide tu crédito para que empieces a vivir la vida a lo grande. COSABI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Es increíble porque... La inteligencia artificial. No sé, esa no fue inteligencia artificial, esa fue la inteligencia de Pavel. Inteligencia artificial, ¿verdad que sí? Sí, pero al programa y ya está. No, pero es que si todavía no puede, tuvieron... No puede hablar la inteligencia artificial como hablo yo, por más que no me puede imitar. Ese acento argentino-salvadoreño mezclado está complicado. No se puede. Que lo que pasa... Si ustedes, amigos, buenos días, antes que otra cosa. ¿Cómo están? Si todavía no han ido a ver al TikTok del Canal 4, uno de los videos, de los más recientes videos que han subido los muchachos, en donde aparezco yo con la voz de Bundio. Que dicen que la inteligencia artificial no puso la voz, pero no creo. No te la agarró. No, vaya, ok. Pero ¿saben qué? Yo les, desde acá, la invitación, ¿no? Desde Tiro Libre con Alex y Bundio, la invitación para que nos sigan también TikTok, todo lo que estamos subiendo ahí. Es una gran cosa. Y si no, se van a divertir igual. Definitivamente. Se van a divertir igual. Bueno. Así como esperamos que se diviertan hoy, en la medida de lo posible, con este programa, una edición más de Tiro Libre, el video podcast con Alex y Bundio, una fina cortesía de COSABI. Les agradecemos mucho, amigos de COSABI. ¿Qué necesitas? Necesito, quiero arreglar el carrito. ¿El carro? Sí. Sí, hombre, que el año nuevo te agarre con carro casi nuevo. ¿Y entonces, bien pintadito, afinadito. Necesito el carrito y el frente de la casa, echarle una necesitas, y lo que no tenés es pistas. No te preocupes, que en COSABI tienen la solución. ¿Qué número? En COSABI, 2241-4200. Pegale una llamada. Pregunta cuáles son las condiciones de crédito, cuáles son las facilidades, No, en este momento no te van a contestar porque no tengo saldo. Ah, bueno, ok, es que no te contesta nadie, pero bueno. Claro. Pero dale, llamada a COSABI, 2241-4200, para que te enteres de todas las posibilidades que se te pueden abrir gracias a COSABI. Y deja rugir el león que llevas dentro. COSABI. Bueno, bueno, dicho vamos esto, a arrancar. Vamos, démosle. Vamos a arrancar. ¿Qué te parece el torneo? ¿Cómo lo va viendo? Lo trajiste a las 9 de la mañana, son 9 y media. O sea, le pongo hielito. ¿Sacaste la refri? Claro. Pero está rico. Sí, está. Bueno, hablamos del torneo. Arrancamos. ¿Qué te parece el torneo, vos? ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? Calentito, candente. Más allá de lo que ha hecho Águila y FAS, pero... Águila y FAS. Vos me preguntaste qué te parece el torneo. No estamos analizando la jornada. Más de lo que ha hecho Águila y FAS, que ya están clasificados, que son los únicos clasificados. Sí, y te entiendo, y está bien. Y Firpo también, porque a Firpo hay que meterlo. Sí. Pero de Firpo para abajo, vamos a ir meternos de lleno, está en la tabla general, cerrado. Está todo muy, pero muy parejo. Okay. Si ves, antes que le des... Si ves los resultados, que ya vamos a revisar, ¿no? Está todo muy, pero muy parejo. Perfecto. Ahora dale. ¿En qué momento cambió FAS? Te pregunto, FAS no ha cambiado. Eso, pero te pregunto porque vos no hablabas de FAS hace ratos. Hace dos, tres programas vos no hablabas de FAS, hablabas de la irregularidad de Águila. Hablabas de cómo... No, hablaba de la irregularidad de FAS, Ale.
que Faz no me gustaba cómo no, pero decía, jugando. No, pero decía, no, eso sí, pero claro, de momento deja a Faz ahí un ladito. Okay. Pero lo que hace 2-3 programas atrás, vos hablabas de que Águila se estaba caracterizando por mantener un vuelo altibajo, que iba bien, que de repente bajaba un poco el rendimiento, luego subía, la afición no le llegaba, etcétera, etcétera, y ahí iba la cosa. Hablabas de cómo Metapán venía subiendo. Dale. Hablabas de cómo, decías vos, Alianza había sido el equipo más regular, se etcétera. Hablabas de las deficiencias de Santa Tecla, de Platense, dale, etcétera. Pero no mencionabas a Faz. Hoy ya lo mencionas, por eso te pregunto. Y está bien que lo menciones, porque ya está clasificado. Claro, lo menciono por eso. No, lo menciono por eso, porque está clasificado. Ajá, sí, eso, claro. Eso, dale. ¿Cuándo cambió Faz? Si es que cambió. Exactamente. A ver, Faz gana. Punto. Ok. O sea, aquí tengo un aficionado de Faz. Faz gana. Sí, seis partidos consecutivos. Gana. Pero como aficionado de Faz, yo creo que, Pavel, ajá, aclaro. Yo creo que no estás, inclusive la jefa, ¿no? Creo que no están conformes. Contento. Pavel, ¿estás contento con el desempeño de Faz, sí o no? ¿Decís sí no, o no? Pará, que no es la pregunta. Dale. No, ¿ah? espérate, es que no es la pregunta. Porque ¿cuál si es la pregunta? Si vos le decís desempeño, te va a decir que sí, porque lo clasificó. Ok, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿te convence a vos Faz en el terreno de juego? Ok. ¿Es este Faz el que vos querés ver? Solo para que la audiencia te oiga, ¿decís sí o no? Okay. Pero fuerte, para que te diga. No. ¿Y usted, The Big Boss, está contenta con el desempeño de Faz? Dígalo fuerte. Ok. Bye. Esa es... Acá tenemos dos. Sí, ¿no? Aquí tenemos dos. Dos aficionados de Faz. El desempeño, desempeño, Ale, está bien, porque Faz clasifica. Sí. Si vas a los números, clasifica. Te lo dijo Pavel. Sí. Seis partidos sin perder. Uh-huh. Está allá arriba. Ok, perfecto. Pero, futbolísticamente hablando... Uh-huh. Faz no termina de convencerme. Ok. A mí. ¿Por qué? Porque tiene, creo yo, para dar más. ¿Que gana? Sí. Sí. ¿Que con lo justo? Sí. Uh-huh. Entonces, es ahí donde siempre se plantea. Ok. ¿No? Esa dualidad. Perfecto. Okay. ¿Gana y gusta o gana y no gusta? Y así está la cosa ahorita. Y entonces yo creo que pasa por ahí. Los aficionados de Faz están contentos. Los aficionados de Águila están contentos también. Oí lo que dice Nehemías Martínez. Aquí hay un aliancista y un aguilucho. ¿Cuándo van a aceptar que Faz está bien? No, momento. Si solo Nehemías le desean el mal. No, Nehemías Martínez. Aquí estamos analizando el fútbol. Aquí lo analizamos de la mejor manera. Nehemías, a ver. Ya que estás, y gracias por compartir con nosotros, ¿sí? Vos contestame. Por eso yo aclaro las dos situaciones. Una, Faz, vas a los números, excelente, está clasificado. Uh-huh. El objetivo cumplido, clasificado. Van a terminar de cumplir el objetivo cuando se metan a la final y la ganen. Uh-huh. Ese yo creo que es el corolario tremendo, sí, para un torneo. Ahora, para cualquier equipo, claro. Exactamente. Ahora, decime, Nehemías, dos cosas. Primero, no soy aguilucho. Segundo, ¿te gusta Faz? O sea, ¿te gusta cómo juega? ¿Es este la mejor versión de Faz que vos has visto si sos tan aficionado durante mucho tiempo? Vaya. Lo mismo, espérame, déjame terminar. Dale. Lo mismo hicimos, o el mismo ejercicio estábamos haciendo. ¿Te acuerdas con el técnico anterior? Sí. ¿Cómo se llamaba? Exactamente. Que salió campeón. Sí, sí, ¿ah? Sí. Salió, claro, campeón. Paraguayo. O sea, no me acuerdo cómo. Ya se me va el nombre. Pero el técnico anterior también lo sacó campeón. Uh-huh. Y lo sacó. Y no gustaba. Claro, y nos acordamos todo del título de Faz, pero no gustaba. Nehemías, aquí nos está diciendo que nos, dale, saluda desde Chalchuapa. Chalchuapa, okay, dale. Excelente. Un saludo hasta Chalchuapa. ¿Sabes quién es de Chalchuapa, no? ¿Quién? Nelson Mauricio Ancheta Flores. Ah, bueno, ok. Entonces, contanos, Nehemías, ¿estás de acuerdo con el desempeño? ¿Te gusta? ¿Te gusta este Faz? ¿Te gustan los triunfos de Faz? Claro, a todos nos gusta que nuestro equipo gane y todo. Pero el desempeño del equipo, en la cancha, ¿te gusta? ¿Te sentís satisfecho con el desempeño del equipo? ¿O es que al final de cuentas el desempeño es lo de menos y lo que importan son los resultados? Es que ahí habría que ver. Por eso te digo. Aquí dice Oscar Cárcamo, Faz gana, pero no gusta, ni convence. Exactamente. O sea, por eso hablo yo de la dualidad. Una cosa. Saludos hasta Queens, Nueva York. Una cosa son los resultados. Gracias, Oscar. Una cosa son los resultados. Sí. Otra cosa es el funcionamiento en la cancha. Yo voy a ser sincero. Ajá. Mirá que en este momento, de los 12 equipos, no hay ninguno que vos vengas y digas, wow, qué lindo juega, qué lindo se ve, qué bueno, qué bien que está en la cancha. ¿Cómo?
¿Cómo? Dos líneas de cuatro bien conjuntaditas, con el volante, con el delantero, tocan las transiciones. O sea, sí, no hay ningún equipo. Porque Águila clasifica gracias a una seguidilla de resultados que uh-huh. sacó ante equipos. Uh-huh. O sea, yo te voy a decir una cosa. FAS y Águila. Uh-huh. FAS y Águila. Andá a ver los resultados. Tienen 6 puntos. Uh-huh. Y si no, véanlo ustedes, no me dejan mentir. Dale. Tienen 6 puntos seguros. Okay. Sacale esos 6 puntos de Santa Tecla y Platense. Y Platense. Ajá. Sacase. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Que si vas, o sea, 3 y 3, 6 en la primera vuelta. Sí. Y los otros en la segunda vuelta. Tenés razón. O sea, sacale esos 12 puntos a esos equipos. ¿Y entonces cómo quedan? Entonces, ahora, ¿cómo? Ajá. O sea, porque no lo pueden negar. Pero esto me lleva a otra pregunta. Bueno, aquí rápido, Nehemías. Ningún equipo juega bien. Sigue conectado, Nehemías. FAS siempre dale. Ha empezado mal. En la segunda vuelta sí. levanta juego y no convence con su rendimiento. Pero en resultados estamos satisfechos. Estamos de acuerdo. Creo que estaremos en la final. Y ahí estamos de acuerdo. Nehemías. Están de acuerdo todos los aficionados de FAS. En resultados está muy bien. Nadie está negando si eso. Lo mismo digo de Águila. Entonces yo te pregunto algo. Vos decís, no hay un equipo que juegue espectacular no, en este no. momento del torneo. Pero Roberto, ¿y eso a qué se debe? Porque, a ver, los técnicos se reciclan en el fútbol nacional. Hoy están en un equipo, sí, mañana que pasa, van a otro equipo. O sea, es decir, los técnicos saben. Yo te voy a decir una técnico cosa. Nuevo. ¿Qué dale, es? Okay. ¿Es el estado de las canchas lo que termina afectando No, es que hay muchas cosas, Ale. Hay muchos factores, pero dale. Centrémonos en lo de ahora, en este torneo. Ajá. Águila y FAS arrancan primero la pretemporada. ¿Y qué sucede? Le van mal en la Copa Centroamericana, le costó arrancar a ambos sí, equipos, claro. pero al final, miren dónde están, los dos clasificados. Obviamente, históricamente, ¿no? O sea, siempre van a estar ahí. Vos fíjate Alianza, ¿qué le ha sucedido? Alianza, por los problemas que ha tenido, no ha podido contratar, no ha jugado. O sea, a ver, entonces eso te lleva a mí, en mi análisis, ojo, no quiero dale. Decir que yo sea el dueño, la verdad, por uh-huh. favor, pero eso me conlleva a pensar que definitivamente el torneo es irregular porque han tenido estos 3 equipos históricos, ¿eh? Realmente algunas situaciones, ¿no? que también le han afectado. Los dos, Águila y FAS, empezaron muy temprano, sí. les costó, perdieron la Copa Centroamericana, no ganaron un partido. Bueno, Águila sí creo que ganó uno. Pero, uno ganó. Ajá, pero por ahí, entonces, todo eso, Águila se llenó de jugadores, el técnico tiene 3 jugadores por posición, puesto. ¿No? A veces hay jugadores que como Granito, que no ha agarrado ni un partido, juega, el Chiqui Díaz entra de cambio. O sea, estoy dando nombres, no quiere decir que esté a favor de que ellos jueguen. Simplemente estoy jugando con los nombres, ¿me entendés? Dale. Entonces, FAS, los extranjeros que vinieron tarde, no los han recuperado, cuánto jugó Plata, cuánto jugó Micolta, cuánto jugó Cayo Mancha, o sea, Alianza, vos fíjate, Alianza hoy tiene los problemas con el arquero, sí. porque no está Mario. Está, ajá, en la selección. Entonces, o sea, a ver, y es ahí donde vos decís, ¿quiénes han aprovechado todo esto? Uh-huh. El que ha sacado de todo esto, así, a la larga, que ¿quién? Con poquito, firme. Quien con poquito, sí. sin mucho. No estoy seguro que firme. O sea, yo creo ¿está que clasificado? Está clasificado. Pero yo creo que nadie ha aprovechado. No, pero la situación de los otros 3. Exactamente, por eso te digo, creo que nadie porque lo ha aprovechado. Yo te voy a decir, Águila. Con sí, todo dale, el plantel dale, que tiene. Águila. FAS. Con, jugando como nos gustaría ver a FAS por los ajá, jugadores. Ajá. Y Alianza con plantel completo. Uh-huh. No sé. No sé si Alianza estuviera allá con 30 puntos. ¿Qué va a clasificar? ¿Se va a meter? ¿Me entendés? Otra realidad fuera. Exactamente. Estoy seguro que yo otra creo realidad que fuera. El torneo tendría otra realidad. Sí, en efecto. Pero yo creo que ningún equipo ha aprovechado las deficiencias de estos 3. Porque si las hubiese aprovechado, este ya estuviera, o sea, hubiera tomado la posición que los otros 3 naturalmente deberían tener. Entonces, vos fíjate qué irregular está ajá, el torneo, sí. que con los otros 2, pongamos, uh-huh. ¿no? Con los otros 2, con las falencias que tiene, ya clasificaron. Exactamente. ¿Me entendés? Exactamente. Entonces, eso te hablo de la irregularidad del torneo. Del resto de equipos. Metapán, segunda vuelta, levanta, sí. ayer pierde. Dragón. Pierde, gana, Metapán. Metapán. No le ganó. Perdón, ¿cómo se llama Metapán? Perdió en la jornada anterior. Ayer le terminó ganando 3-1 sí, a la Alianza. Sí. Pero venía de perder, ¿no? Venía de perder. Ajá. A eso me refiero. Pero
Así, Metapan se aprovechó de Alianza ayer. Metapan aprovechado, okay, correcto. Pero a lo que voy, entonces, Metapan así, Dragón así. Ajá, sí. Mirá la tabla. Ya la vamos a revisar. Cocoro, así. Si querés, Fuerte San Francisco, así. También, o sea, vamos a leer aquí algunos comentarios de la audiencia que están bien interesados en esto. Hacemos un repaso de los resultados. Norberto Bolaños, los equipos juegan a correr y a sudar porque están en un torneo y todos están mal, como todo el fútbol nacional. Ya vamos a hablar de la selecta también, que empató 1-1 su partido anterior y juega hoy, ¿verdad? Contra el Curazao. Rox Roxana, divino como siempre. Tan acertado con su crítica, don Bundio. ¿Quién? No, mi Bundio. Rox Roxana. Wow. Mi Bundio, así. Pues, divino. Gracias. Como siempre. Gracias. Divino como siempre. Y eso que hoy no me peiné. Póngale la cámara así. Y eso que eso, hoy no mire, me peiné, mi Rox. Divino como siempre. ¿Qué te puedo decir? Tan acertado con su crítica, mi Bundio. Me dijo el chaparrón. Gracias. Bárbara. Carlos Ruiz, saludos amigos de Cuatrovisión. Bueno, muchas gracias. Sí, dale. Saludos desde Los Ángeles, California. Aquí está Nehemías. Ha sido un torneo bastante mal. Sí. Todos los equipos no han dado buen rendimiento y la seguidilla de partidos les ha afectado a todos. Si no veamos a Firpo, 4 partidos en 8 días. Creo que nunca se había visto esto. Incluso el FAS al principio le afectó en lo físico. Ahí lo tenés, ahí estás, Nehemías. Ya viste cómo, sin querer y sin, a ver, sin tanto fanatismo. Sí. O sea, porque todos somos fanáticos en algún momento de un equipo. Ajá. Y está bien, no es criticable. Pero viste cómo, hablando sin querer, ¿no? nos estamos encontrando y estamos coincidiendo. Exacto, estamos coincidiendo. A veces, y yo entiendo porque el aficionado es fanático. Y está bien, tiene todo su derecho a sufrir. Pues si nos encanta y nos encanta que el equipo... Y si no, aquí tengo a Esterina Bayer, que es fanático. Yo soy aficionado, no fanático. Vos sos fanático. Pero a veces se le sale la cadena y entonces hay que... ¿No? Como ajá, que enderezarlo un poco. Mauricio Chicas, una pregunta para Alex. Y cae, entonces en razón. Pregunta para Alex. ¿En qué equipo jugó Bundio en El Salvador? Jugó en 2. En Águila, que jugó 13 minutos, sí, y en Fuerte Aguilares, que fue goleador. Pero ya explicamos en un TikTok por qué los 13 no, minutos. No, si está bien, solo estoy diciendo. No, es que vos... Ya hoy volver y explicar lo mismo, ya, o sea, vos tenés que decir bueno, en Águila, Fuerte Aguilares. Bueno, es mentira, es cierto. ¿De qué? De que jugaste 13 minutos. Sí, pero ¿por qué? Es que vos lo decís. No, pues está sarcásticamente. Yo estoy diciendo la realidad. No lo digas sarcásticamente. No, yo no estoy diciendo sarcástico. Jugué 13 minutos porque... Ya dijimos por qué, Fíjate que no es rebelde, o sea, al jefe le da en la nuca, por favor, hombre. Y es más, organizó que le hicieran la camita al pobre. Bueno, Juan Andrés Umaña, saludos Roberto y Alex desde mi ciudad. Qué chambroso que sos, Pineda. La ciudad de Pineda. Mentira, fue el limeño. Qué tremendo. Ok, Belial Mejía, yo soy aficionado del FAS y la liga italiana es mi favorita. Que no hable Bundio por el grosso de aficionados de FAS. A mí me encanta... Yo no estoy hablando por el grosso. Yo dije que hay aficionados que les guste y otro que no. A mí me encanta que FAS sea un equipo ordenado, que tenga una idea clara y efectividad. No a todos les gusta la idea absurda del estilo de los 1000 pases. Sobre gustos no hay nada escrito. Mirá lo que te digo. Ajá. O sea, sobre gustos los colores. ¿A vos te parece que FAS tiene que jugar así? Te respeto, hermano. Tranquilo. Sí. Uh-huh. Qué bueno. O sea, ahora, uno, por la historia... Por cómo, ¿cuántos años tiene? Me gustaría saber también, eso es otro detallito. Mirá, muy importante cuando conversamos, ¿no? Claro. ¿De dónde venís siguiendo al equipo? ¿A qué te ha acostumbrado? Exactamente, ¿a qué viene uno acostumbrado? Sí. Y ojo, no con FAS, con Águila, con Alianza, con Firpo, con todos. Sí, porque todos tuvieron su época. Metapan tuvo su época. Exactamente. Santa Tecla, más chiquita, pero tuvo su época. Exactamente. A la realidad de Así es. Por eso es muy importante también decirme, tengo 15 años, tenés 15 años, 20 años, entonces te puedo decir, mirá, anda a ver un FAS, la historia de FAS. Entonces, uno a eso se refiere. Pero, si vos estás de acuerdo, ¿cómo? Listo. Prioriza no la efectividad. Ok, está es, un bien. Equipo, es un equipo efectivo, o sea, que está sacando los resultados. Yo te voy a decir una cosa. Y yo voy a ser claro. A mí me encanta el fútbol bonito. Ajá. Pero me encanta como técnico Mourinho. Aunque, y los equipos de Mourinho no son vistosos. Juegan feo, ok. Pero él es un estratega. Ahora voy a esto. ¿Y si FAS sale campeón con este fútbol? Y está bien. Felicidades. Jugando ese fútbol. Felicidades. O sea, igualmente la gente va a estar muy contenta. Exactamente. Y no va le vas decir, a negar. Genial. No le vas a negar. Mirá lo que te Ajá. digo. No le podés negar a un técnico como el señor Raúl Arias Flores
la experiencia que tiene. Aquí está, te responde Belial Mejía. Dale. Soy aficionado de FAS desde 1990, pero no todas las épocas se dan para jugar igual. Totalmente de acuerdo. Si no, vean al Barcelona. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo te digo, anda a ver un FAS del 80, entonces, donde te viene acostumbrado a un estilo, yo hablo del estilo, ¿no? de un estilo de juego que tenía FAS. Y vos, que inclusive hasta con la chochera lo tenía, lo tuvo y lo mantuvo, pero después a partir de ahí, FAS se adaptó a otro estilo de juego. El estilo que el técnico le quiere dar, que el técnico de turno le da. Que históricamente no es al que tal vez tiene acostumbrado. Es que a eso me refiero, Águila. Yo te hablo del Águila del 76 y venía con el Cisco Díaz, Robita Pineda, qué sé yo, Luis Baltasar Zapata. Pero Águila tenía un estilo históricamente. Después lo cambió. Se mantuvo hasta el 89-90 con don Hernán Carrasco Vivanco. Cuando vino Milovan ya se perdió todo. ¿Me entendés? Es más, Milovan nunca lo sacó campeón. Después Águila. No estoy hablando de fútbol. Después recupera la historia con Coria, sale el campeón. O sea, Alianza lo mismo. ¿Me entendés? Me refiero. Perfecto. Pregunta para Mundio. Dale. FAS Firpo, ¿se va a jugar en el Cuscatlán? ¿Qué dijeron al final de cuentas? Porque el viernes quedamos en que iba a llegar la... ¿Qué dijo Pablo? Águila FAS. FAS Firpo me está preguntando aquí. Águila FAS. Ajá. Vamos por parte. Águila FAS, el clásico nacional, pendiente de este día. Porque les voy a contar la historia. Hubo una reunión el viernes en Edesa para ver qué iba a suceder con dos partidos. El de Firpo frente a Alianza, que se va a jugar en Sergio Torres Rivera el martes. Y, mañana. Y ya lo vamos a leer, aquí lo tenemos. Y el de, ¿cómo se llama? El de FAS Águila, el clásico nacional, que se va a jugar el miércoles. Lo que estaba en tela de juicio era si se jugaba en el Cuscatlán o no. Ahora bien, ¿qué sucedió? El viernes fueron. El viernes, el jueves fue la reunión. El viernes fueron a inspeccionar. Según tengo entendido, es muy, pero muy, pero muy buena fuente, la votación para que el clásico se juegue en el Cuscatlán fue de 4-1 a favor de que se juegue en el Cusca, el clásico nacional. Se hizo la inspección el viernes, PNC, Protección Civil, y todas las comisiones. Ya se puede, entonces. Entonces, hoy se espera que den la resolución. Pero, ¿cómo se llama cuando? Off the record. He sabido que la votación está 4-1 a favor de que el Cuscatlán se habilite. Y eso se va a conocer oficialmente hoy. Y fíjate que, sigamos a ver si Oscar Cárcamo, quisiera ver a los equipos con la idea de juego que tenía Hugo Coria. ¿Vos conoces a Hugo Coria? Sí, por eso viniste lo mencioné. Viniste al país con Hugo Coria. De hecho, Hugo Coria, cuando viene a El Salvador, se queda a dormir en tu casa. Se queda en mi casa. No, se queda a dormir en tu casa, eso es lo que he dicho. Viste que tengo razón, Fer. Queda en mi casa. De hecho, Hugo es como si fuese un hermano. Un hermano tuyo, correcto. Mío, idea de casa juego de Hugo Coria. Tiene su cuarto, su habitación. Yo no estoy diciendo que duerme en tu cama, estoy diciendo que duerme en tu casa. Tiene la llave de la casa. O sea, por favor. O sea, tiene todo, Coria. Y está bien, ¿no? Solamente estoy diciendo. Ok. No, estoy diciendo lo que es. La idea de juego de Hugo Coria. Sí, o sea, a ver, Hugo lo sacó campeón en el 2000. Estamos hablando de eso precisamente, de las ideas de juego. Yo a eso me refiero, ¿no? Okay. Sin, o sea, Alianza. Alianza, yo les voy a hacer una pregunta. Dale. Amigos aliancistas. Alianza, con. Buzo ahí, Ricardo Miguel, desde Middletown, Nueva York. Dice, yo soy aliancista 100% grande, Alianza. Así es. Atención a esta pregunta que va a ser Mundial. Para mí, ¿ustedes se recuerdan del uruguayo Mujica, el técnico? ¿Mujica? Ajá. ¿Por dónde vas? ¿Te acordás o no te acordás? Me acuerdo del nombre. Bueno, Mujica lo sacó campeón, Alianza. Ajá, ajá. ¿Te acordás aquella final que tiraban las pelotitas adentro de la cancha? ¿Qué año habrá sido ese? La final se jugó en el... ¡Ayúdenlo! Hoy lo ponché. Pero no fue el penal de... No me recuerdo. Pero lo que te voy a decir, esa Alianza de Mujica, con todo respeto, dale, un gran técnico, pero a mí no me gustaba.
Porque no me gustaba porque era una alianza al estilo brasileño. Pero salió campeón. Ok. ¿Mm? Es lo que estábamos hablando. Pero si salió campeón ahora, entonces, ¿qué importa que juegue mal? Claro, y, la afición de Alianza no se acuerda de cómo jugó ni cómo se define. No, sino que salió campeón. Entonces, a eso me refiero. Aquí está Oscar Linández. No sé, pero bueno, Oscar. Estamos hablando de eso, Fer. Mira, yo te voy a decir, Fer, una cosa. Vos tenés que venir más temprano para agarrar para estar en la jugada. Exactamente. Sí. Porque si vos venías medio con programa... Este empezado, ya no hay a qué. Cuando entonces... Más que nos termina sacando del hilo, cabal. Del hilo, del contexto. Aquí está Omar. Temprano. Aquí está Omar. Lastimosamente, no hay cultura de disciplina aquí. Los jugadores reniegan si el entreno se alarga más de 2 horas. No se diga si tienen doble turno, por favor, en su trabajo, hombre. Esto es lo que molesta hoy en día. Que el mismo jugador no tiene el compromiso. Porque reniega que el entreno sea de más de 2 horas. ¿Y cuánto entrenan los equipos? No, lo que pasa es que a veces los técnicos, hacen 2 sesiones de entrenamiento. A veces, pero eso ya creo que ya pasó. Vaya, pasó. Ok. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Mi estimado coronel, estoy acá en Tiro Libre con Alex Ibundio. ¿Puedo sacarlo al aire? Esta va a ser la última vez que le van a contestar el teléfono a Ibundio. Sí, el general. No se ría, Pineda, que estoy con el coronel, no, el presidente de la primera división. Estoy pidiendo autorización para ver si le puedo preguntar. Yo aquí estoy hablando con la audiencia. ¿Cuándo se va a definir lo del Clásico Nacional? Esta va a ser la última vez que el coronel le va a contestar la llamada. ¿Hablar con usted? Muy bien, lo voy a poner en speaker. Un momento. Coronel, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Tiro Libre. Hola, coronel. Sí, hola, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí lo saluda el señor Alex Pineda. Qué gusto, coronel. Muy amable. Bueno, buen día para todos ahí. Un gusto saludarlos también a ustedes dos. Siempre ahí activo en el deporte. Muchísimas gracias, coronel. Mire, la pregunta es sencilla porque estamos hablando precisamente de lo que puede llegar a suceder el próximo miércoles con el Clásico Nacional. Hoy se define, ¿hay alguna posibilidad ya en el Cusca? Yo tenía entendido de que había una votación a favor de que se habilitara el Cusca. No sé si es cierto. ¿Qué me puede decir? Sí, bueno, yo estuve en la reunión donde el doctor Castaneda con su cuerpo jurídico llegaron a exponer realmente la situación del estadio. Ahí estuvo presente la Comisión Reguladora y también estuvo presente la Policía Nacional, Protección Civil, ¿verdad? Las demás comisiones como la Comisión de Licencias, la Comisión de Competiciones y mi persona, ¿verdad? Ahí prácticamente quedó claro que el estadio está habilitado y que no tiene ningún impedimento para jugar. El problema es que la comisión de seguridad, hay una comisión de seguridad que la compone, entiendo yo, un empleado de la federación, que le empezó como a poner ciertas situaciones de que era mejor que lo lleváramos paulatinamente, pero realmente el estadio ya en este momento no tiene ninguna restricción. Por eso mismo se fue a hacer la inspección el día viernes por la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, donde participaron y dijeron que este día se iba a disponer. Hoy, precisamente a las 9 de la mañana, la Comisión de Seguridad está reunida en la Federación esperando que pues le den el aval para poder jugar, porque las demás entidades se dieron por enterados de que no había ningún problema. Comisión de Licencias dijo que no había ningún problema, la Comisión de Programación dijo que también no tenía ningún problema, solo la de seguridad pues se puso ese que había que supervisar, a inspeccionar. Eso fue lo que hicieron el viernes y espero que hoy, este día, pues den el aval para poder decir que sí vamos a jugar, porque de lo contrario tenemos problemas, ¿verdad? Ya no es un problema de impedimento, sino que ya es un problema de... Yo inclusive quiero manifestarle que me molestó un poco la situación, porque si ya está el aval de todas las jurisdicciones y la Comisión de Seguridad esté poniendo, como digamos, paros, lo siento y se lo dije, pues que para mí era como hasta un temor de no querer jugar ahí por cualquier incidente que dé. Todo el mundo tiene miedo, pues, por lo que pasó con las personas que estaban involucradas en ese evento, pero al final, si se toman todas las medidas necesarias, creo que no va a haber ningún problema. Gracias, coronel. ¿Y qué medidas de seguridad cumple hoy el estadio que el año pasado no, o que en el torneo pasado no cumplía y que desencadenaron en la tragedia?
Bueno, primeramente, quiero decir, todos los portones ya fueron cambiados, ¿verdad? Se abren para adentro, para afuera, o sea, una de las cosas, se van a están conectando las carrileras, pero yo quisiera decirle algo bien claro ahí, ¿verdad? Porque, por lo que me está diciendo usted, dígame qué estadio, si yo creo que usted ha tenido la oportunidad de estar en diferentes estadios a nivel nacional, ¿cree usted que algún estadio llena más seguridad que el Estadio Cuautlán, si lo vemos desde ese punto de vista? Segundo, yo creo de que la situación que se dio no fue dentro del estadio, fue fuera del estadio, porque alguien, ¿verdad? Por radio hay muchas cosas que hay que hablar, ¿verdad? Sí. Están diciendo de que por bebidas embriagantes, pues sí, pero los ebrios se pusieron ebrios afuera, no dentro del estadio. Yo creo que son medidas que si hay que tomar carrileras, abrir los portones a tiempo, nunca se había dado un incidente. Yo tuve la oportunidad de estar en el estadio y realmente esa situación en una final nunca se había dado. Lástima que no se previó, y eso sí yo lo dije en la reunión, por parte de tanto de Alianza, quizás que no esperaban esa cantidad de gente. Pero aunque hubiera llegado esa cantidad de gente, si los portones hubieran estado abiertos, si los aficionados hubieran entrado a tiempo, no hubiera habido ningún problema. El problema es que se pusieron a consumir licor afuera y a la hora, 5 minutos o a la hora de que inició el partido, y siempre lo hacen. Entonces, esas medidas sí hay que tomarlas para que no vuelva a suceder. Yo creo que por ahí estamos en las condiciones para brindar un buen espectáculo en el Estadio Cuautlán. Quiero aprovechar, ya que estamos en línea, coronel, ¿se mantiene la fecha de la final para el 17 o puede haber algún cambio? No, definitivamente para el 17 no va a ser posible, tendría que ser el 23, porque, bueno, en todo caso, si el estadio lo habilita, ¿verdad? Que espero que lo. Bueno, ya está habilitado, espero sí. Que la Comisión de Seguridad le dé el aval para poder jugar. Si de ser así, la final sería el 23 de diciembre, porque el 17 ya de esa lo contestó que va a estar ocupado. No se comprometen porque creo que hay una actividad, viene un grupo el día 15, 16, 17, ellos no se comprometen para esa fecha, pero sí ya está asegurado para el día 23 de diciembre. Okay. Muy bien, coronel, le queremos agradecer y perdón que lo haya así agarrado de sorpresa, ¿no? Pero hay buena onda y sabía que nos iba a corresponder muy amablemente. Siempre muy fino con nosotros. Gracias, coronel. Muy amable, oiga. No, gracias a ustedes. Un saludo para todos ahí, a la afición también. Gracias. Bueno. Ahí estaba el presidente entonces de la primera división. Yo creo que... Información de primera mano, Roberto, para quien estaba preguntando, ¿a dónde va a ser el partido? Pues ya decía el coronel, él cree que las condiciones están dadas para ocupar ya el Cuscatlán. Tal vez lo que frena de momento, decía el coronel, es que alguien pueda tener miedo de que se vaya a salir algo de control y pues vaya a desencadenar en problemas legales, ¿verdad? Pero, sí. Pero parece ser de que todas las condiciones están dadas para volver a jugar en el Cuscatlán. Así que, bueno, ahí está la respuesta entonces de el coronel Garber, la primera división, lo que hablábamos hace un ratito. Así que, bueno, algo más que tenga porque para revisar los resultados, sí, claro, rápido. Claro, ¿no? Aquí está... Bueno, mira, aquí está la afición pidiendo que bloqueen a alguien a una cuenta Isog Geyes porque está pidiendo dinero, porque dice que tiene una enfermedad y necesita que le depositen ahí, que entonces dicen de que es una estafa, que por favor bloqueenla. Y bueno, ahí nos está generando mucho ruido. Así es de que, ¿verdad? Hay que ver cómo hacemos ahí para mejorar esa situación. Aquí está, vamos a ver, que, ¿a dónde? Alguien te estaba diciendo a vos, Roberto... Dale. Aquí está Ricardo Miguel, con Mojica Alianza ganó la novena corona en el 2004. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Esa es la respuesta, decía, porque para que no quede ahí la situación, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí alguien está preguntando aquí que por qué le vas al Águila si solo jugaste 13 minutos en ese equipo. Yo no le voy al Águila. No le vas al Águila, ok. Vamos a ver, bueno, Elvis Solís de que la final ya es de Alianza porque los árbitros siempre están a favor de ellos. La final debería ser en el estadio más grande de El Salvador, el Mágico González. Ok, hablando de la final, ya te dijo el coronel, el presidente de la primera división, que se va a jugar el 23 de diciembre. Ok. O sea que podemos tener una blanca Navidad. Y todo puede suceder, ¿no? Porque los resultados, veamos los resultados que ya, se generaron. Ya, le damos los resultados. Sí, dale. Veamos los resultados están, que se generaron. Cómo no, Jocoro, 2,
Fuerte San Francisco 3. Así es, una buena reacción por parte de Fuerte San Francisco. Mismo resultado a favor de Municipal Limeño, 3-2 contra Firpo. Sí, doblete de Jair Delgadillo y Limeño, que tenía la esperanza, ¿no? Pero depende mucho de los otros resultados, así que vamos a ver qué pasa con Firpo, con que está teniendo problemas salariales, ¿verdad? Creo que los jugadores han sacado un comunicado diciendo eso, igual que los de Once Deportivo. No, Once Deportivo, tengo entendido, está en el día. En serio, yo vi un comunicado, déjame ver. En lo que vos estás ahí viendo, yo veo... Platense. Platense es. Te confundiste, déjame, con los colores. Sí, seguramente sí, porque aquí estoy, leí algo así, pero entonces fue Platense. Sí, sí, no, Once Deportivo. Mis disculpas para los amigos de Once Deportivo, sí, que nada tienen que ver con eso. Entonces, Once Deportivo está full. Platense, que tiene razón, es Platense, Club Deportivo Platense. Hablando de así lo dijeron Deportivo. El jueves 16. Hablando de Once Deportivo. Vamos a preguntar acá, a ver si... ¿Cómo se llama? A ver si... Bueno, tomito. En lo que te contestan, termino esto, con los resultados. Metapán le ganó a Alianza 3-1 el sábado en la noche. Platense empató con Dragón 2-2. Mismo resultado entre Once Deportivo y Santa Tecla. 2-2. Que no supo aprovechar Once Deportivo, ¿eh? Ajá. Porque tenía todo como para poder sacar la victoria ante el conjunto de Santa Tecla. Don Héctor Salazar, presidente de Once Deportivo, estoy con el señor Alex Pineda en tiro libre con Alex Ibundio. ¿Pudiera sacar yo al aire unas declaraciones suyas y hacer una pequeña entrevista, mi amigo Héctor? No, Once Deportivo, hablar del Once. Ok, perfecto. Muy buenos días, tenemos en línea al presidente de Once Deportivo, señor Héctor Salazar. Sí, esta es oficial. El señor Héctor Salazar Soler. Buen día, Héctor, ¿cómo te va? Bueno. Acá estamos con Alex Pineda, que te va a saludar. ¿Cómo no? Don Héctor, ¿qué tal? Un gusto. Antes que otra cosa pase, por si le dice, hey, miren, que ahí están hablando que Once Deportivo, fe de rata. Hace un ratito yo dije de que Once Deportivo tenía problemas salariales, pero no es Once Deportivo, es Platense. Así es que le hago la aclaración aquí en vivo para que después no haya problema, ¿verdad? Qué bueno que hace esa aclaración. No, nosotros, hasta el momento siempre hemos estado al día con el equipo y esperamos seguir así. Así es que sí. Qué bueno que lo has aclarado, porque nada más lejos que la realidad. Así es, era una disculpa pública la que quería pegar el señor Pineda. Yo me confundí, fe de rata. Héctor. Pero veo que son, varias veces van metiendo así en salvadoreño, como que mete las patas, pero ahí Roberto te ayuda a sacarla. Bueno. Lo dijo Héctor, no lo dije está yo. Bueno, que sirva para lo algo, dije, está bueno que... Lo dijo Héctor, no lo dije yo. A ver, Héctor, un empate este fin de semana, Once que está ahí como que patinando, queriendo. Un poco queriendo, ¿cómo la ve la junta directiva? Mira, pues qué bueno que tenemos oportunidad de platicar de fútbol y platicar del Once. Hay muchas cosas tal vez en el tema, en tema general, en la interna del equipo, que la afición o se enterada o la prensa en general y no logran, digamos, alinear todas las situaciones que hemos pasado esta segunda vuelta, pero te la resumo. Dale. Hemos tenido una racha de incidentes y de mala suerte de médicas deportivas, que te la resumo. O sea, tenemos 3 jugadores que tuvieron que pasar por quirófanos, por cirugías. El capitán del equipo, Iván Barahona, con una fractura y una fisura en su tobillo. Solo ahí te digo que hay 4 jugadores titulares que los perdimos ya para la segunda vuelta. En la segunda vuelta sufrimos una sanción injusta para nosotros de 2 jugadores, un jugador titular, Javi Bolaños, y jugador de selección. Le dieron 6 partidos de suspensión. A Najaro le dieron 4 partidos de suspensión. Solo ahí llevas 6 jugadores. Luego tuvimos suspensión por acumulación de tarjetas, Jomal Williams, en 2 oportunidades.
dos tarjetas rojas, se perdió 4 partidos en la segunda vuelta. Víctor Landázuri, por acumulación de tarjetas, se perdió otro partido también. Y el otro extranjero que tenemos, que en la back central, que Murillo, también cumplió un partido de suspensión y coincide con la convocatoria de Jorge Cruz, que es el otro central que tenemos a la selección nacional. Entonces, todos los partidos, el cuerpo técnico ha tenido que hacer malabares. Si tú ves la banca está llena de jugadores de la reserva, que son muchachos con muy buen potencial, pero que les falta todavía. Y a esto se nos vino a sumar que Sergio Cibrián, que es nuestro portero titular, vino arrastrando una lesión, y ya tenemos 5 partidos con el que hicimos debutar, pues realmente al chico Melara. Sí, entonces mira, hemos estado prácticamente toda la segunda vuelta con 6 jugadores titulares que no hemos contado, que no contábamos, y en diferentes partidos han habido otros titulares, ya sea por acumulación de tarjetas, por otras causas que no han estado, y sin el portero titular. Entonces, claro, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente... Ya lo dijiste todo. No veníamos bien en la primera vuelta, pero no tenemos una plantilla tan extensa como otros equipos, que tal vez sienten menos un fenómeno que nos pasó a nosotros. O sea, que no solo fue de 1, 2, 3 jugadores, sino que realmente fueron 6 jugadores, pues, y más los que eventualmente no pagaron partidos de suspensión. Entonces, en cada partido de la segunda vuelta, sí te puedo asegurar que la alineación no es ni por cerca de lo que fueron de que fue la primera vuelta. Siempre han habido 6 jugadores que comúnmente no formaban parte del cuadro base con el que empezamos, que teníamos muy buenas perspectivas, pues, para estar en los primeros lugares, y así fue el rendimiento en la primera vuelta. Pero lamentablemente, con todas estas situaciones, el equipo se viene abajo, y jugando bien, fíjate, jugando bien. Y el panorama, perdón, Sergio, para lo que resta del torneo, ¿cómo lo ve? Décima posición, pero está cerquita de los puestos de clasificación. ¿Cómo ve el panorama para lo que resta del campeonato, previendo la clasificación? Mira, matemáticamente podemos clasificar todavía, depende de nosotros también. Vamos a 2 partidos duros, pero matemáticamente ahí está la posibilidad. Si es que esto, hasta que no se termina el último pitazo, pues no termina, claro, esto, ¿verdad? Claro. Si es que son 2 partidos que todavía tenemos, y tenemos que afrontarlo con el buen ánimo que tiene el club, el plantel. Estamos positivos, aunque los resultados no han sido los esperados, pero sabemos las limitantes que tenemos ahorita, y los muchachos han respondido. Realmente hemos hecho muy buenos partidos. Contra FAS hicimos un muy buen partido, pero el planteamiento se cae lamentablemente después de un error entre el portero y el central, y regalamos un gol en el minuto 45 del primer tiempo. Entonces ya eso te tira a cambiar totalmente el planteamiento para el segundo tiempo. Y así han habido realmente, por ejemplo, el gol de ayer, el gol del empate de ayer de Santa Tecla. Sí. Tony Roque hace un centro y le llega con una suerte que realmente ahora tuviéramos esa suerte nosotros, pero llega la pelota y se mete en el ángulo, nada, se metió. Claro. O sea, pero que me digan que Tony Roque la vio y la quiso. Le pegó ahí, Héctor. Que
fútbol, le pegó, que esto no es así. Le pegó ahí, Héctor, le quiso poner. Ahí donde la vio, ahí la puso. Ajá, bueno. No, le... Roberto. Mira, te apuesto $100, o sea, y Rocky y Tony es una persona. No vuelve a meter el gol. Sí, patea. Sí, patea 10 mil veces más y no le sale. No, hacer la entrevista y te aseguro que él te dice, no, mira, realmente hice el centro, el segundo palo y la pelota hice para meter. Héctor, quiero aprovechar también, ¿no? Un ratito, así rapidito, porque para los que no saben, Héctor Salazar ha sido campeón de rally, ha sido campeón de moto, le gusta la velocidad, paracaidista, acreditado, etcétera, okay, etcétera, 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 amplio currículum. A ver, ayer hubo Fórmula 1, Verstappen, uff, ¿no? Ya campeón. Pero, ¿cómo ves entre Checo y Hamilton? Queda todavía, sí, queda buena, ¿eh? Sí, no, pero ya ahorita, si tú ves el rendimiento de los Red Bull y el rendimiento de Checo Pérez, pero de va a quedar su campeón, sí. Checo, definitivamente, va a quedar su campeón, ya lleva... creo que más de 20 puntos arriba, así es que con que haga las carreras no tiene por qué apresurarse, con que termine en los primeros lugares y que con que termine arriba de Hamilton, ya está. solo queda una fecha, claro, pues, o sea, claro. Que ahorita con que quede arriba suficiente, todavía puede darse el lujo de quedar unos 6 puestos abajo de Hamilton y no siempre queden puestos de puntuación dentro de los, claro, primeros 10. Ahora, MotoGP, Gian Antonio, allá en Qatar, da la sorpresa y bueno, la última jornada en la Comunidad Valenciana, será ahí en donde definitivamente se va a definir todo. Sí, me imagino que igual, yo no creo que vaya a ser sorpresa. Así como ha estado corriendo también. Peco Bagnaia, Peco o Martinator. Martinator, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, vamos a ver. Más aguerrido, así que ahí veremos este fin de semana. Así es. Lleno de deporte. Así es, mi querido Héctor, te dejo trabajar y gracias por tu fineza acá con el programa, con Tiro Libre. Gracias, señor, muy amable. No, ni cualquier momento que haya que corregir a Alex, tú llamas, lo corregimos, no hay problema. Cualquier momento yo te llamo, no te preocupes. Ah, vaya, está bien. Decime dónde le mando la camisa del 11, pero que se la ponga. Con va, todo. O sea, decíle, ahí pues. No, aquí al foro, aquí yo la tengo en talla M, la tengo bonita así colgadita y todo, muy bien, aquí al foro. No, nada que colgadita. Al final tiene que aprender, ¿no, Alex? Que Alianza salió de 11. Sí, porque pues en la historia, sí, Alianza le compra la categoría a 11 en aquel momento. Entonces no salió de 11. Claro, que llegó a sustituir a 11, no, diferente. Le pero le no compraron salió la categoría a 11, si no, nada que ver. Un bueno, saludo, un muchísimas abrazo. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, un abrazo. Adiós, gracias. Chao, cuídate. Bueno, mira, amigo mira, de la casa, Héctor, sí, dale. Excelente, gracias por responder estas comunicaciones, esta llamada. Un saludo también y un reconocimiento para el equipo de redes sociales de el Canal 4. Aquí ya, ya postearon para el 17, no será posible la final. Tendría que ser 23, exclusiva. El 17 estará ocupado para una actividad y el día asegurado es el 23 de diciembre. Bueno, Samuel Gálvez, primera noche. Que esta equipo, gente, anda, otra. Quedó claro que el estadio Cuscatlán está habilitado, pero la Comisión de Seguridad comenzó a poner ciertas situaciones y que era mejor llevarlo paulatinamente. Pero el estadio ya no tiene ninguna restricción. Samuel Gálvez, presidente de la Primera División. No, si es que está gente de plano. Ya vamos a ver qué pone del presidente de Once Deportivo. También sí, algo tiene que poner, sí, seguramente. Sí. Que quiere corregir. Que quiere regalarme una camisa del Once Deportivo. Bueno, a ver. Pregunta para Julio. ¿Quién gana mañana, Brasil o Argentina? Ups, qué buena pregunta. Y entonces, Argentina que viene de perder, Brasil que viene de perder. A ver, pero son dos situaciones distintas. Porque si bien es cierto, Argentina pierde contra Uruguay de buena manera, ajá, pero hay que recordar que el momento es distinto. Si bien es cierto, una derrota la puede tener cualquier selección, cualquier equipo de fútbol. No creo que se le afecte a la campeona del mundo. En cambio, Brasil sí. Brasil está pasando uno de sus peores momentos dentro de una clasificatoria o eliminatoria, como quieran llamarle,
para en busca de la plaza mundialista. Entonces yo creo que la va a tener difícil Argentina desde la presión que se pueda generar desde la tribuna contra Brasil. Uh-huh. Pero Brasil la va a tener doblemente difícil porque su afición le va a exigir, claro, la victoria ante el clásico de clásicos. Sí, claro. Entonces, una de dos. O Denis, el técnico de la selección, se hunde o Argentina, ¿no? O sea, puede llegar a sufrir. Yo sé que esto es distinto. Este partido es distinto. Mira, los Argentina-Brasil, los Brasil-Uruguay y los Argentina-Uruguay, uh-huh, son partidos distintos, sí, a todos los que se pueda usted imaginar. Sí, 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 sí. O sea, más, es más, yo me atrevo a decirle que es más que un Barcelona y Real Madrid. Mirá lo que te digo. Bueno, es que, o sea, debe ser, es... porque los jugadores están jugando con el amor a su no, país. No, pero es que yo te digo, si vos tenés que decir un Brasil-Argentina, un Brasil-Argentina, un Real Madrid, Barcelona, rivalidad, a eso me refiero. No, a eso, claro, la rivalidad. Pues por eso, o sea, mismo, por la el ímpetu, la gana, el amor, sí, sí, que sí, le pone, porque ya no es amor a la camiseta, sino no, amor al país. Al país, exactamente. Recordá que Real Madrid-Barcelona, pues ahí hay jugadores. Pero igual, muchos lo dicen, el clásico de clásicos. Es fútbol, a nivel de clubes. Por eso, es fútbol igual. A nivel de clubes, en el fondo es fútbol. Ajá, sí, en correcto. En el fondo es fútbol. Sí, pero a nivel de selecciones tiene el ingrediente de la nacionalidad. Exacto. Entonces, bueno, obviamente. ¿Qué más? Pero va a estar bueno, va, dale, a estar bueno, definitivamente. Vamos hoy juega a ver. La selecta. Así, hoy juega la selecta. Hoy juega la selecta. En la tarde, 6 de la tarde también. Así es, vamos a ver si... En esta hay que contesta. hay que hacer esa aclaración para que nos estuvieron diciendo la otra vez que qué pasó con el partido, que por qué no lo pasó el Canal 4. Okay, ya okay, este okay, señor okay. hizo la aclaración en el Canal 4, hoy lo hacemos aquí. El problema se originó con la producción de Curazao, que solo tenían disponible una cámara para la transmisión del partido. Entonces iba a ser nada más el tiro amplio aquel desde la mitad de la cancha y moviéndose la cámara hacia una u otra meta. La situación era difícil, era complicada. Entonces, transmitir así el partido, de plano, no valía la pena desde el punto de vista que no es la señal de calidad que el Canal 4 tiene acostumbrada para la afición. Entonces, vamos a ver si se ha mejorado la producción para este segundo partido, pues habría que ver la posibilidad de que se pueda transmitir ahora. Al menos eso fue lo que explicó el señor que está al otro lado, que se ha levantado de la silla, porque a saber a quién le está hablando, pero al menos eso fue lo que explicó la otra vez en el Canal 4. Que si nos hubiese encantado ver a la selecta, pues obviamente sí, es un partido que quedó 1-1, Curazao se puso en ventaja temprano, 1-0 en el minuto 4 apenas, y El Salvador logró empatar el partido ya en las últimas del partido, en las últimas de cambio. Así es que así estuvo la cosa, habrá que ver qué es lo que pasa hoy y qué planteamientos diferentes son los que pone en cancha, no solamente los jugadores, sino también la idea de juego, el técnico Rubén de la Barrera, pero hay que estar pendiente de lo que vaya a ocurrir hoy, ¿verdad? ¿Qué cambios de jugadores hace el técnico en el 11 inicial? ¿A quiénes les da la oportunidad de jugar? Etcétera, etcétera. Habría que estar pendiente para eso. Y pendiente de eso. Arbundio está hablando con Diogo Gama, sí, preguntándole hablando, qué onda, pero... No tiene, me ha permitido dar declaraciones, es respetable, por eso perdón que me levanté, ¿no? Porque antes... No, pero está bien, autorización, está bien, me parece. Porque lo agarré de sorpresa. Claro. Lo que pude hablar con Diogo es que definitivamente el grupo está bien y ellos van a seguir probando jugadores, ¿no? Eso es lo que me estaba diciendo en estos momentos Diogo, gracias, Diogo, por la llamada. Bien, un abrazo. Dale. Quedábamos comprometidos. Está bueno. Hay que respetar, sí, por supuesto. No, pues sí, claro. Entonces, cuando regrese, cuando me avise Diogo, cuando regrese, amablemente... ¿Él está allá en Curazao? Él está en Curazao con el grupo, okay. Claro, allá está toda la selección. Okay, ¿no? Entonces, perfecto. Sí me anticipó a decir que hoy habrá algunas variantes con respecto al 11 titular que sacó. Porque la idea, sí. Claro, porque la idea de ellos es ver jugadores. Probar jugadores, ver jugadores. Okay. ¿No está bien? Así que, bueno, ¿qué más? ¿Qué esperamos de la selecta? Y ojalá que gane, ojalá, porque la verdad que ya llevamos como 16 partidos sin conocer la victoria y sería bueno. Ahora, creo yo sí aclarar algo, ¿no? El otro día yo lo decía en la polémica. Empezar a analizar a partir de hoy, ¿no? La idea de, o a partir del partido anterior, la idea de Juan de la Barrera. Ya se puede.
O sea, yo creo que sí. Ok. O sea, él está viendo jugadores. Sí. No, vos ves los jugadores. Uh-huh. Pero lo ideal es empezarle a encontrar un estilo a la selección. Ajá. ¿No? Uh-huh. Que muchos dicen un estilo o un sistema de juego o como quieran llamarlo. Okay. O una idea. ¿No? Que si va a jugar con el 1-4-1-4-1, uh-huh. ¿No? Muchos dirán te sobra un 1. No. ¿Saben qué? A veces nosotros cometemos el error de que si ustedes ven, siempre, andate una página. Ajá. Y vos buscás y dices, ¿cómo juega el Barcelona? 4-3-3. ¿Y el arquero no juega? Uh-huh. Pregunto. No, claro. Entonces que tiene sí. que ser 1-4-3-3. Ajá. Porque el arquero es parte de... ¿cómo juega el Real Madrid? Un 4-2-3-1. Ay, ¿Lunin no juega? Uh-huh. Entonces tendría que ser 1-4-2-3-1, porque el arquero okay. también juega. Okay. Entonces, a eso me refiero. No, por eso digo, si alguien dice que si me sobra un 1, no. Ahí está. Pero ojalá que encontremos ese estilo. Yo creo que a partir, ¿no?, de estos dos partidos ya podemos empezar a ver qué es lo que quiere el señor Juan de la Barrera. Okay. Los otros dos partidos, ¿te acordás? Martinica y todo lo demás. Uh-huh. Creo yo que él vino, toma la selección, le dan los jugadores. Okay. Y es como decirle, a esto lo tenés ahí, no hay que hacer. Dale. Pero yo creo que a partir de Curazao, del partido contra Curazao, yo creo que ahora ahí sí. empieza el verdadero, pongámosle otra vez, proceso de Rubén de la Barrera. Perfecto. Aquí están preguntando, mañana México contra Honduras, ¿qué onda? Qué lío que se le armó a México por la derrota ante Honduras. Uh-huh. 2-0 uh-huh. ¿Y ahora? De ida. Ajá, ¿y ahora? Y ahora habrá que esperar a ver qué pasa. Ahora juegan en México. Y sí, pero claro. Pero, o sea, tiene ventaja Honduras. O sea, lógico, ¿no? Allá en México es México, no le vas a quitar. Pero Honduras con el nuevo técnico ha hecho muy bien las cosas y le encontró la vuelta rápido. Le encontró la vuelta rápido. Pues sí, eso es lo que voy yo. O sea, a ver, Honduras firmó en la pasada eliminatoria la más pobre, sí. ¿verdad? Cambiaron técnico y ahora ya tiene otra cara. Sí, pero hay que recordar una cosa. Yo creo que Honduras tiene otro nivel de futbolista que nosotros. Ajá. O sea, la verdad, hay que ser sincero. Okay. Ahí tenés al Choco Lozano, Brian Noche, uh-huh. Jugadores que marcan una diferencia. Sí. A nosotros nos ha costado mucho encontrar, y es lo que está queriendo hacer el señor de la Barrera, okay. Jugadores que se puedan meter una idea. Ellos a nivel individual están encima nuestro. Ok, perfecto. René Rivera, hey, ¿es cierto que cambiaron la fecha de la final para el 23 de diciembre? Métase en tccahora.com y ahí tendrá todos los detalles de lo que ocurrirá en la gran final de la Apertura 2023. ¿Qué tal? No le vas a decir entonces, ¿es cierto? ¿Te gustó, Fer? Sí, claro. Así, que sí. Que se meta antes. O sea, tiene que ser en el Facebook del Canal 4. Va, ya ves que es lo que yo te digo. Pero está en o el sea, Facebook entonces, del Canal 4. Hoy lo chuleaste y ahora... Es que él no es el encargado de... él no es el encargado del sitio, él es el encargado de redes. En redes ya está. Sí. All right, baby. Él es el encargado de transmitir en Instagram, pero hoy no está transmitiendo en Instagram. Pero sí, pero él es el encargado. ¿Por qué de no está transmitiendo en Instagram? Claro, es por el plafón. Es que es la sinvergüenzada. Es por el plafón, claro. Bueno. Y Pablito ya está ya haciéndonos señas. Ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. No, para, si está lindo, dale. René Rivera, es cierto, no, ese no ya estuvo. Rafael Molina, la realidad es que nuestro fútbol lo más conveniente es jugar 4-4-2. Así como dice Bundio, 1-4-4-2. Sí, o sea, la verdad que son estilos, cada técnico tiene su idea, ¿no? Y hay que encontrar a los jugadores para hacer eso. Ok. Calero Suárez Jr. Bundio anda tan alegre. Calero Suárez Jr. Calero Suárez Jr. Pará, tenés algo que ver. Solo contestame rapidito, espero tu respuesta. O es porque así te pusiste el nombre. ¿Tienes algo que ver con Jorge Suárez Landaverde, señor?
Okay. Sos nieto, porque para, yo digo por el nombre. Por el nombre, claro. Contéstame, anda tan alegre por el gana del Fuerte San Francisco, ¿cierto? No, sí, es que la gente se ha confundido. Ajá. Yo, ojo, Fuerte San Francisco no tiene nada que ver conmigo. Fuerte Aguilares lo que yo siempre digo. Fuerte Aguilares, bueno, grande Aguilares. Hasta aquí llegamos, amigos. Grande, lo voy a dirigir y lo voy a llevar a primera al Fuerte Aguilares. ¿Cuándo va a ser eso? Ah, no sé, pero en algún momento. ¿Tienes que sacar el curso de entrenador? No, si todavía lo tengo, papá. Ya lo tenés. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Tráelo. ¿Qué te pasa? Vaya, que lo traiga, ¿cómo? Dice The Big Boss, que lo traiga. Ah, me bajo esto. Ok. No, que no, traiga. Que traiga el nah, diploma, ¿verdad? No que traiga el diploma, no a ver si es cierto. Nada, yo. ¿Ah? ¿Qué te tengo que andar trayendo a vos? Mira, Luis. Ey, ya nos vamos. Adiós. ¿Ah? Gracias. Chao, y lástima que se perdieron los tenis. All New School 5 no, Forever. Jordan 1 Low Atmosphere Grace. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo? Hasta la próxima. Dios. Jordan, Flow, Fly, Fly, One, Cool. Siempre has querido cambiar ese carro por uno fuerte y bonito como ese, pero nunca has podido hacerlo. Hoy es hora de cambiar esa historia. En Cosabi te damos el crédito que necesitas con beneficios adicionales para que tengas el carro o lo que siempre soñaste. Llámanos y pide tu crédito para que empieces a vivir la vida a lo grande. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso.